well, good evening. it's a tremendous blessing for my wife and i to be here. Um, if she would stand, please, this is my wife, chrissy. and uh, she's my wife of 23 years, right? 24 years. 24 years. it's going to be 24 years. Um, and so if you don't believe in miracles, that's a miracle by itself. and so she can have a seat. Uh, we have five children and we have traveled all over the world. And so, um, anyway, we are super excited. You can, you can have a seat. We are super excited to be here tonight. Uh, we yo are entiendo so bien, eh? Yo entiendo bien. No se usted. <laughs> ¿Eh? And we hope you guys bien. are excited to be here tonight. Yo le pedí al patrón que uh, pringues. Uh, <laughs> bueno, qué bendición estar aquí esta noche. <laughs> 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 esa, esa broma yo he hecho en muchos, en varios países ya. Y he hecho en muchas iglesias en los Estados Unidos, comienzo hablando hasta tres minutos, hasta, hasta algunos que son prejuiciosos, están molestos, enojados. Entonces, antes que convierto en, en inglés, entonces para, para, para jugar un poquito, ¿verdad? Porque, como me dijo un pastor cubano hace casi 20 años atrás, ahora, cuando llegamos al cielo todos tendremos que hablar castellano. Pero no tengo el corazón de decirle, pastor, que no vamos a hablar como los cubanos, pero bueno, vamos a ver cuando llegamos allá. Entonces, Dios es bueno. Estuve diciéndoles en el inglés antes que estamos muy muy feliz poder estar aquí con ustedes. Muchas gracias, pastor, por la invitación. Me encanta hablar de las misiones, ¿verdad? Porque eso es algo obviamente como somos misioneros ¿verdad? es algo muy cercano a nuestro corazón, pero es importantísimo, importantísimo en muchos aspectos, pero importantísimo porque es es del corazón de Dios también. Y entonces por eso queremos hablar. Y para mí me gusta, me encanta hablar basado en la Biblia. Entonces uh, quiero que metemos y profundizamos en una historia. Entonces quiero que me acompañen, por favor, en el libro de Génesis y Génesis capítulo 12. Y vamos a leer nomás cuatro versículos. Y no van a creer, pero de vez en cuando me falla algunas palabras en castellano y espero que no me juzgan tanto, tan fuerte, no, no les voy a juzgar tanto en inglés tampoco, entonces sí vamos a llevar la, la relación bien, entonces tuve, he contado a mi esposa eh, que, que nunca he sido corregido tanto en el castellano como acá en Paraguay, entonces tengo amigos que me dijeron, nunca te van a, los paraguayos son tan, tan cariñosos, te van a permitir decir cosas incorrectas. Y hasta la farmacia voy y me corrigen cada cosita. Ya. Entonces, entonces, pero así así la vida, ¿no? Entonces, pero nosotros ya tenemos tres años viviendo acá, encantamos. Entonces, espero se Dios, que Dios me permita jubilar acá, hasta la muerte quiero pasar acá. Entonces, sí, es la, es la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, pero hemos venido aquí con un propósito, y esta noche con un propósito, y el propósito que vamos a ver. Acá de su palabra esta noche en Génesis capítulo 12, acompáñame por favor desde el versículo 1 hasta el versículo 4, así dice la palabra de Dios: El Señor le había dicho a Abraham: Deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación, te bendiciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendiceré a quienes te bendigan y maliceré a, a quienes te tratan con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando salió de Arán. Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor bendice su palabra en este momento, Señor. Estamos aquí porque necesitamos de ti. Y yo soy el primero, Señor, esta noche en tu presencia que te digo, te, te confieso que soy pecador. No merezco el privilegio que tú me has dado, no merezco para nada esta oportunidad. Y mi Dios, yo quiero que sea claro lo que vamos a hablar esta noche. Que no es de mí, no es de esta iglesia, ni, 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 ni de ningún pastor, ninguna persona, sino que necesitamos escuchar de ti, Señor. Necesitamos un encuentro contigo, Señor, esa noche. Y de, de, de corazón pido, mi Dios, que en estos momentos podemos olvidar de las distracciones que, que quedan enfrentándonos mañana, el, el día lunes, lunes eh, lo que sea que tenemos en, en, encima, Señor. Que por estos momentos podemos apartar de esas cosas y podemos enfocarnos en quién eres tú y qué plan tienes para nuestras vidas. Padre, que sea tu nombre alabado y glorificado por este tiempo. Te pedimos y te rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Aquí encontramos el famoso Abraham. Abraham había pasado, pues en este momento es como fue la, la Biblia, presentándole. En capítulo 11 solamente da su nombre, solamente, solamente menciona el nombre de su papá. No sabemos literalmente en la Biblia nada más de la, Biblia, de la vida de Abraham hasta que aparece aquí en capítulo 12. Entonces, pero un día estuve con mis hijos pasando en la biblioteca donde hay muchos libros, hay muchas cosas de, de aprender y leer. Y estuve leyendo allí un día un, un, una literatura del, del rabino moderno más famoso de todo Israel. Y ahí encontré un cuento, una historia que ha sido pasado de siglo a siglo de los, de los judíos de lo que pasó con Abraham antes que el capítulo 12 de Génesis. Por decir, dijo el comentario, el, el, el autor, lo que pasó en capítulo 11 o antes capítulo 12 de Génesis fue una historia que se aprendió los discípulos. En toda probabilidad Jesús mismo en las rodillas de, de José aprendió la historia que voy a contar a ustedes esta noche. Una historia que no encontramos en la Biblia, pero una historia muy impactante que abre, y nos da luz a lo que pasó con la vida de Abraham. Abraham era, era hijo de un idólatro. Entonces, por ejemplo, el papá de Abraham en su casa... Tomó piedra, tomó madera, tomó marfil, tomó esos elementos y de eso se, se puso ojos y, y nariz y orejas y se formó los dioses que tuvieron en casa, que adoraron ellos y también los mismos dioses que papá de Abraham se vendió. Entonces eso fue la casa donde Abraham creció viendo a su papá formar sus dioses y vender los dioses. Entonces llegó el día cuando Abraham se hizo grande y su papá le encargó del, del trabajo familiar y le encomendó el cargo del puesto de vender las cosas, de preparar los dioses y todo eso. Entonces, y su papá fue de viaje. Entonces, Abraham, revisando todo, agarró una hacha según la historia y comienza a destruir y hacer en pedazos todos los diositos de su papá. Hasta que cuando llega al, al más grande, se ponga el hacha y pone en la mano del dios más grande, el diosito más grande, en, en el salón de su papá. Su papá llega de su viaje y está enojadísimo y comienza a reclamarle. Mi hijo, ¿qué pasó? Tú sabes que estos son los dioses nuestros que adoramos. Has blasfemado a nuestros dioses. Has hecho, has hecho un, un desastre de nuestro nombre en la comunidad. Y aún más, ahora ya no tenemos trabajo. Ya no tenemos cómo vamos a sobrevivir. ¿Por qué hiciste todo eso? En, en forma muy, muy típica de los judíos y los, los, esas culturas del Medio Oriente, según la historia. Abraham miró a su papá y dijo: Papá, aquel que tiene hacha es aquel culpable de destruir a los demás. Y entonces su papá se quedó más enojado aún y comienza a reclamarle más y reclamarle más. Y le dijo: hijo, tú sabes que esos dioses no se pueden, no tienen ese Dios, no tiene poder para haber tomado esa hacha a destruir a los demás. Y Abraham le dijo: es cierto, papi. Aquel no tenía poder para destruir los demás, ni los demás tenía poder para defenderse, porque ninguno es verdadero, porque nosotros adoramos dioses falsos. Y según la tradición de los judíos, eso fue el, el momento que Dios preparó el corazón de Abraham para escuchar la voz de Dios en Génesis capítulo 12. Y entonces, si vamos a ver el tema de misiones, tenemos que ver el primer punto. Que nosotros tenemos que estar dispuestos, disponibles y listos, preparados para tener la capacidad de escuchar la voz de Dios. Porque muchas veces estamos así como aquel chismoso en la iglesia. El pastor, un pastor se paró en la iglesia, estuvo, nunca voy a olvidar, el pastor estuvo predicando un mensaje, el mensaje fue titulado La Madre de Pecado. Entonces estuve nombrando pecados, pecados, y ahí estuvo la chismosa, la ancianita atrás, mencionando nombres. El pastor no pudo escuchar, pero el pastor dijo el borracho y bla 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 de borracho, y ella dijo fulano. Y hubo uh, la gente ahí murmurando, y fulano se fue. Y de repente, esto, el otro. Y entonces finalmente el pastor dijo, y los chismosos. Y se escucha detrás de la iglesia, ¡ay! Me pegó a mí con eso. Y entonces, la cosa es que nosotros queremos que, que otra gente vaya a misiones pero nosotros no queremos a nosotros. Entonces, atrás de las historias de la iglesia han sido misioneros, han sido enviados por muchos países. Entonces, y voy a contarle la historia de uno para terminar. Pero aquí vemos, y la primera cosa que quiero poner nuestra atención esta noche es que el primera cosa para, y, y título de mi mensaje es tener una vida no olvidada. Porque este Abraham, iba a tener una vida olvidada. Por 75 años de su vida no supimos nada, nada de él. Y en la, la, el, gran, el gran contexto mundial de los seres humanos, estamos cercando hasta 8 billones de personas en el mundo. Imagínense, 8 billones. Eso quiere decir que cada persona que conocemos es por la, por la voluntad de Dios. Cada, cada camino que cruzamos con una persona es porque Dios lo permitió. Y entonces, pero, pero la primera cosa, primer parte nosotros tenemos que fijar es escuchar la voz de Dios. Y el, y el voz de Dios comienza para nosotros, eh, encontramos en Mateo capítulo 28. Y ya conocemos bien y quiero que fijamos otra vez, Mateo 28, por favor, véanlo por favor otra vez conmigo. Mateo 28, muchos de nosotros, yo, yo dudo que hay muchos de ustedes que han escuchado más sermones que yo he escuchado en mi vida. Porque yo estuve en el vientre de mi mamá en la iglesia. Y, y cada domingo en la mañana, cada domingo en la noche, cada miércoles en la noche. Y, y cientos y cientos y cientos de sermones he escuchado. Cientos. Y entonces, pero es bueno que nosotros revisitamos esos pasajes ya conocidos. ¿verdad? Importantísimo. Porque a veces nosotros aplicamos el mensaje a otra persona y a no nosotros mismos. En, y Mateo 28 es lo que nosotros decimos la gran comisión cuando dice Jesús acercó a ellos y les habló diciendo, versículo 28. Versículo 18, Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guardan todas las cosas que les ha mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces eso es lo que nosotros llamamos la gran comisión y la palabra, palabra misiones viene que, que de nosotros para nosotros porque esa palabra no se encuentra en la Biblia, ¿verdad? Misiones. Pero eso es nosotros viendo la gran comisión o el, la gran, el gran mandato de Dios a fijar que nosotros tenemos una misión un, misión, un objetivo, un propósito por lo cual que nosotros debemos que vivir. Pero el problema es que nosotros estamos pensando que los pastores tienen que predicar, los misioneros tienen que predicar y nosotros pagamos a ellos para que hagan la obra que nosotros no, no, no tenemos que hacer. Y hasta hay gente que son muy generosos con su plata, pero jamás cumplen con la gran comisión. Y quiero decirle esta noche: si usted puede dar, dar millones, pero si usted no escucha la voz de Dios. Respecto a la gran comisión, usted no está cumpliendo el deber tuyo, el deber mío, porque Dios quiere que nosotros entendamos eso, ¿verdad? Que el llamado de Dios tiene que ver con, el, con la, la gran comisión, con cumplir el, el anunciar el evangelio. Entonces, aprendemos tres cosas de la vida de Abraham para comenzar con este punto, para, para prepararnos a escuchar la voz de Dios. Primero, ¿verdad? Abraham fue mandado a Dios dejar comodidades terrenales. Qué lindo la iglesia, el templo. Les felicito. ¿verdad? Me encanta el templo. Todo lo que tienen acá es súper lindo. Imagino que lo que la iglesia tiene hoy es a través de muchos sacrificios de hermanos por muchos años. Porque yo he crecido en iglesias semejantes. Enorme templo donde en mi iglesia donde yo fui creada tuvieron ofrendas milagrosas. Donde hace 50 años atrás alzaron 100 mil dólares. Fue, fue una ofrenda de un grupo de gente que no tuvieron nada ni cerca. Fue un milagro. Un sacrificio nos lleva hasta a tener las cosas de nosotros. Entonces, por ejemplo, hace años vi un meme en, eh, de Florida. Yo soy de Florida. Yo soy vecino de Mickey Mouse. Entonces, así, así, así soy yo de allá. Entonces, nosotros tenemos caimanes, tenemos culebras, tenemos. El pájaro oficial de Florida es el mosquito. Entonces, y humedad. Acá se hace más calor, ¿verdad? Pero nosotros tenemos humedad, siempre 80, 90%. porcentaje Estamos acostumbrados a sudar, igual acá como en Paraguay. Entonces, nomás tenemos, tenemos lluvias que tienen tan, vienen tan fuertes. Tenemos huracanes, tormentos así feísimos, que hasta borran ciudades de la faz de la tierra. Entonces, pero en el meme se mostró alguna cosa que los, los de Florida no tienen miedo. No tenemos miedo de los mosquitos, no tenemos miedo de caimanes. He casi pisado encima de, de culebras en mi vida. Cientos de veces he visto caimanes. No nos da miedo. Pero una cosa que nos da miedo, ¿verdad? Y eso fue un aire acondicionado quebrado. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros gustamos sufrir. Y tenemos miedo. Si Dios me llama a mí Que me va a llamar a África O me va a llamar hasta lugares peores Como Argentina o Brasil Una broma nomás Señor. Una broma nomás No, la cosa es que Saliendo de nuestra comodidad Dios mandó a Abraham Dejar su parentela, Dejar su cultura Dejar su tereré Dejar su chipahuazú dejar su asado, entonces estamos faltando pocas semanas para volver a los Estados Unidos por seis meses hasta un año y, y allá no, no vamos a poder con el asado, allá tanto como acá. Entonces va a ser muy triste, ¿verdad? Pero el llamado a Dios muchas veces viene antes que nosotros estamos listos. No decir que siempre tenemos, yo tengo aire en mi casa, yo aprendo no es decir que tenemos que ser obligados pero a veces nosotros están tan, estamos tan cómodos que estamos dormidos y dios quiere llamarnos dios quiere enviarnos muchas veces dios ya tiene personas en nuestro camino a nuestro lado a los cuales que podemos y debemos que evangelizar pero nosotros no estamos haciendo nada entonces, también vemos aquí no solamente un dejar algo de comodidad, también él fue enviado a un futuro inseguro. Entonces, Dios le dijo, "Mañana vas conmigo." ¿Y qué pasó al amanecer de mañana? Abraham estuvo listo. Donde vaya, nosotros hemos viajado en casa rodante por toda parte de los Estados Unidos con cinco hijos. Imagínense. Y lo primero que van, hemos ido de, California, de, de Florida a California, un extremo al otro extremo. Imagínense. Y en cinco minutos de, de haber salido de un local, a lo, a, llegando a un camino largo, de, de Florida a California son tres, cuatro días, mínimo. ¿Ok? Entonces, ¿sabe la primera pregunta que los chicos hacen? ¿Cuándo llegaremos? Siempre. Y la respuesta es siempre, en cinco minutos. ¿verdad? Porque, ¿qué les importa? El viaje es largo, ¿verdad? pero Abraham, teniendo 75 años, dijo: Sí, Señor. ¿Por qué? Porque a Abraham Dios fue verdadero. Y el problema de nosotros es que muchas veces decimos, cantamos, alabamos que Dios es verdadero, pero cuando viene el momento de decir: Sí, Señor. Nosotros actuamos como que no es verdadero. Y eso es el problema nuestro. Que pasamos así. Y la tercera cosa que aprendemos de su vida es que, eh, que nosotros aprendemos el ejemplo de Abraham. ¿Por qué? Porque el llamado a Dios, de Dios llegó a Abraham, pero el llamado a Dios llega a cada persona. Entonces, muchos de nosotros, yo era así. Yo soy, mi naturaleza es súper tímido. Yo puedo pasar mañana hasta el fin de mi vida solo y no voy a apartar nada. ¿verdad? Algunos amigos no creen eso, pero yo era así de, de, de chico y todo eso. Pero Dios me llamó el ministerio que tengo y eso me obliga a parar aquí enfrente. Si era chico, para nada. Pero algunos de ustedes piensan si no tienes el don de hablar, el don de predicar el don de evangelizar, como el pastor estuvo hablando, usted piensa, no, voy a dejar a que ellos hagan. No, el Evangelio no es así. Es la gran comisión, el gran mandato, la gran obligación de cada uno de nosotros. Y si no vemos así, vamos a estar en muchos problemas. Entonces, uh, vamos a estar faltando a, a, a cumplir el mandato que Dios ha dado. Entonces, primero, escuchamos el, el llamado de Dios. Segundo, Uh, se va de misma manera, única, del, con el plan de Dios. Dios tiene un plan, siempre ha tenido un plan, siempre ha tenido el mismo plan. Entonces, uh, esta este, este preparación es única. Usted sabe que sos la única persona que pueda alcanzar ciertas personas. Yo era, yo era pastor por 15 años a los que hablan español en los Estados Unidos. Y siempre tuvimos hermanos que me dijeron, pastor. Puedes visitar a mi hermana, puedes visitar a, a mi vecino, puedes visitar a fulano, puedes predicarles el Evangelio. Yo siempre dije sí. ¿verdad? Pero ellos pensaron que yo traía un milagro conmigo. Pero yo voy a predicarles el mismo mensaje que ustedes, ustedes tienen también. Entonces, pero quiero decirte que usted es diseñado único para alcanzar ciertas personas en el mundo. Yo creo personalmente, pastor, hermanos, iglesia, que los paraguayos es como un, un secreto que no ha sido tocado todavía en el, en el reino de Dios, de verdad. No estoy complaciéndoles ni nada, no estoy diciendo cosas para decirles para que me quieran a mí. Eso no me importa, porque el paraguayo ya tiene, ya tiene diseñado en su sangre casi, la capacidad de hablar dos idiomas. ¿Cuántos países en el mundo ya tienen eso casi de nacimiento? Muy pocas. Y español y guaraní son distintas, no son semejantes. Entonces, y Dios ya dio a este pueblo precioso del mundo esos recursos escondidos para que ya pueden aprender los tres idiomas. Entonces, de mi punto de vista, con todo respeto y todo cariño, ya es tiempo que Dios comienza acá en Paraguay a enviar misioneros a otros países. Ya han pasado los tiempos de las islas británicas, ya esos siglos ya pasaron que enviaron misioneros a todas partes del mundo. Los irlandeses y muchos han, han pasado por toda parte del mundo. Hasta los norteamericanos hemos pasado por toda, toda parte del mundo. Hoy en día los mexicanos están saliendo. Hasta Australia están en toda parte del mundo. Pero todavía. Estamos esperando que Dios arranca de aquí. Algunos que van a estar dispuestos a dejar sus parientes, su cultura, a decir: Yo voy, no que Fulano va, que yo voy. Dios, ¿a dónde iré? ¿Dónde quieres que vaya? Entonces, eso es lo que estuvo diciendo este Abraham. Somos una preparación única. Nuestro nacimiento es única. Entonces, porque tenemos un propósito único, Dios quiere usarte para que seas una bendición. Para lo demás, Dios ha diseñado tu vida para tocar la vida de lo demás y para tocar la vida de lo demás. Entonces, por ejemplo, Dios dijo a Abraham: Yo pongo en tu vida un llamado. Y algunos, por ejemplo, quieren decir: Bueno, mi llamado igualito que Abraham. No, no, no es así. ¿verdad? Él tenía una, una promesa especial, sabemos eso. Pero Dios tiene un propósito igual para, para vos. Tu vida no es insignificante y ya sabemos hoy en día modernamente que científicamente no hay nada que compare hasta el diseño ADN tuyo y mío somos así tan especiales entonces uh, vemos eso y últimamente vemos que la vida uh, una vida que no sea olvidada es una vida en misión entonces el pastor no es que nosotros practicamos misiones o enviamos misioneros es que el diseño de dios cada iglesia cada iglesia debemos que participar en misiones eso es mi, mi mensaje mi sermón a todas las iglesias que debemos que participar y cada iglesia debemos, debemos que escuchar la voz de dios cómo hacer eso entonces la iglesia acá debemos, deben que siempre orar y ser guiados por el espíritu santo cómo van a hacer verdad pero cada hijo de dios tiene el espíritu santo y ese diseño especial que dios ha puesto en tu vida con tu historial hasta los fracasos, hasta los pecados, hasta lo malo, ¿verdad? Dios puede y quiere usar todo eso para tocar las vidas de otros. Entonces, uh, eso es lo que fue, fue el, 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 lo integral con Abraham y también en, en, en nosotros. Entonces, um, acá vemos en Mateo, Mateo 22, por favor, Mateo 22, Mateo 22 y versículo 35. Mateo 22 y versículo 35. Mateo 22, 35. Dice así la palabra de Dios. Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para probarle, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Entonces esa pregunta fue común. Por ejemplo, los niños en, el, en, el, en Israel, en esos tiempos de Jesús, cuando cumplieron 12 años, tuvieron que memorizar los primeros cinco libros de la Palabra de Dios. La mayoría tenían memorizado. Yo crecí en la escuela dominical, fui al campamento, estuve en la escuela cristiana y para nada, ni acerco a eso. ¿verdad? Entonces, pero de 12 años, y para ser rabino, como Jesús, fue llamado rabino, Rabí, tuvieron que no solamente memorizar todo el Antiguo Testamento, sino que tener memorizado su filosofía, su comentario de cada pasaje, cada versículo del Antiguo Testamento. Y entonces la pregunta que encontramos aquí en Mateo 22 es: cuando, cuando vinieron los estudiantes de la Biblia, eso fue su manera de probar si este rabí no sabía o no sabía de lo que hablaba. Entonces, y para hacer la pregunta moderna a nosotros, nosotros vamos a decir o vamos a preguntar a nuestros compañeros en la iglesia, ¿qué es el versículo, qué es el, qué, qué es el, el concepto más importante para, para que yo pueda entender la, de la Biblia? Si tu, tu amigo tu compañero te pregunta ¿qué es el versículo más importante o la enseñanza más importante de toda la Biblia? ¿Cómo vas a responder? ¿Cómo vas a responder? Es una pregunta difícil. Pero Jesús con toda su sabiduría, ¿verdad? obviamente, da no solamente la respuesta adecuada, sino que la respuesta milagrosa de verdad. Entonces Jesús le dijo, versículo 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu mente. Este es el gran y primer mandamiento, Y el segundo es semejante a él. Amarás a tu, Dios, tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos Dependen toda la ley Y los profetas Entonces Jesús estuvo diciendo El resumen de toda la Biblia El resumen de nuestra responsabilidad Como creyentes Es amar a Dios de, de, Desde Deuteronomio capítulo 6 Viene el mandamiento ¿verdad? Y los judíos Tomaron eso en cuenta En corazón hasta la fecha Miles de ellos a través del mundo En la mañana y en la noche están rezando, están orando lo que llaman la oración Semá, y tienen memorizado de Deuteronomio de de capítulo 6, entonces uh, se aplica. Entonces, cuando Jesús estuvo diciendo eso, él estuvo diciendo a este intérprete de la ley: Lo que vos están, lo que ustedes están repitiendo, lo que ustedes están diciendo de la boca, debes que aplicarlo a tu corazón. Y luego, encima de eso, Aplicarlo con el prójimo, con el vecino. Entonces, ¿y quién es nuestro vecino, nuestro prójimo? ¿Qué En el Antiguo Testamento se ve tras, vez tras vez, tras vez, la aplicación de esto en la manera como se trata el extranjero. Entonces, yo creo en mi país que hemos visto tiempos de bendición de Dios, tiempos cual que gente han sido salvo tiempo cuando hemos, sido, hemos visto bendición económica y mucha, muchas cosas. y mi punto de vista, mi, mi opinión es que cuando nosotros tratamos mejor a los extranjeros, los inmigrantes, hubo tiempo cuando vinieron mis, mis, mis abuelos, vinieron sus papás de escocia eh, 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 huyendo de, eh, de, de, de los tiránicos ingleses y todo eso al, al, al mundo nuevo, por decir. Entonces fueron recibidos, acudidos con brazos abiertos, porque como nosotros tratamos los que son diferentes que nosotros estamos mostrando el amor de Dios. Entonces, por decir, el gran mandamiento es amar a Dios. El segundo es amar al prójimo. Y no podemos amar a Dios, y no podemos amar al prójimo si no estamos dispuestos a compartirles y cumplir la gran comisión. No sé si estoy, si estoy explicando. No podemos dividir el amar a Dios y el amar a prójimo y no cumplir la gran comisión. Entonces, pastor, ¿me está diciendo que no amo a Dios y no amo a prójimo si no predico el Evangelio? Yo no digo, sino que la Biblia nos enseña. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eso es el asunto para nosotros. ¿Qué vamos a hacer con eso? Entonces, dijo dijo a uh, uh, un pastor esto uh, pastor david Platt, david Platt dijo eso toda persona salva de este lado del cielo le debe el evangelio a toda persona perdida de este lado del infierno nosotros que hemos recibido el evangelio vos recordás cuando alguien te compartió el evangelio yo jamás voy a olvidar estuve en la colegio dominical. Yo había subido en el auto con mi mamá. Y cada vez que sube en, en el auto con mi mamá, ella estuvo conduciendo. Pensaba que iba a morir. Tenía tanto miedo de morirme. Y luego falleció el, la hermana de mi abuela. Y ella fue la primera persona que recuerdo viendo en el ATU. Traumático fue. Vengo a la iglesia. Y la, la profe de escuela normal no estuvo, estuvo enferma. Y luego llegó la señora Johnson. Y ella nos enseñó, chicos, la, yo no sabía el texto, pero fue la primera de, de, de Juan capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros para que sepáis que tenéis vida eterna. Y nos habló de la confianza que podemos tener en Cristo Jesús, de irnos al cielo. Y sabe que ese día puse mi fe en el Señor Jesucristo. Y doy gracias a la fecha por esa, esa hermana, ¿verdad?, y después de eso, he tenido ganas, deseos. Y luego me, me enseñaron cómo hacerlo de muchas maneras, compartir el Evangelio. Entonces, pero todos nosotros que hemos recibido eso, ya hemos recibido un remedio para los que están enfermos todavía. Y nos toca a nosotros hacer algo. Qué injustos somos a veces cuando no hacemos lo que debemos hacer. Y la enseñanza del pastor fue esto, que nosotros eh, merecemos, los que, los que no han escuchado, merecen el Evangelio. Entonces... Um, salió otro pastor, dijo esto. Estudio tras estudio muestra que, la mayoría, muestra que la mayoría de cristianos ni siquiera han compartido su fe. La mayoría indica que algún lugar o cerca de el 90% de los evangélicos nunca han compartido su fe con nadie fuera de su familia. Entonces es lindo orar para los grupos no alcanzados. Es lindo orar, porque acá en Paraguay hay muchos grupos étnicos que no, no tienen evangelio, no han sido compartidos. Es lindo orar por ellos, lindo pasar y compartir Biblia y todo eso. Pero si vos y yo vamos a orar, vamos, vamos a dar, eso no es suficiente. ¿Qué estamos haciendo nosotros para eso? Hubo un chico hace muchos años en, el, en los 1800 en los Estados Unidos. Su nombre se llama William Borden. Y en los Estados Unidos ese apellido es famoso, es muy conocido en, en muchas partes del, uh, del norte, norte oeste, noreste norte de, del país, porque es un nombre que tiene que ver con leche. Entonces, una de las fábricas de leche más famosas acá será, sería como la Colanda, algo así. Entonces, toda parte se encontraba en esos tiempos. De Borden. Y la familia hicieron riquísimo, riquísimo. Y el señor, el, el William Borden el mayor, era un malísimo, era una persona mala. Pero su esposa se convirtió a Cristo y de repente el, el mal, malito se murió dejando su hijo y su esposa. Y luego el, el junior se convirtió a Cristo. Entonces lo que pasó es que este, su papá, le obligó a estudiar, entonces él dijo, antes que falleció, obligó al, al junior a estudiar en la universidad y estudió en la Universidad de Yale, que en esos tiempos, los 1800, fue un, un semanario para predicar, predicadores. Y el resultado es que él comenzó a escuchar de, de misioneros como William Carey y otros, adoniram Judson. Y estuvieron viajando a China y él comenzó a escuchar de este país exótico, cerrado, donde la gente adoraron Buda y muchas religiones extranjeras y, y locas y, y, y distintas. Y él comenzó a escuchar de esas cosas y Dios le dio una carga para China. Y él decidió, un día voy a China. Y William Borden se terminó su tiempo en el seminario, graduó. Y él estuvo así, todo listo para viajar y pasó a Egipto. Y según la historia de su vida, él, su papá se murió y le encargó, le dio como herencia, en esos tiempos fue 800 mil dólares, hoy en día sería casi 2 billones de dólares. Y ese, ese muchacho de 25 años donó toda su herencia a la misión. Pero no solamente hizo eso, sino que viajó hacia China para ser misionero. Entonces puso su plata, puso su vida, invertió todo para el reino de Dios, para que los que no escuchan puedan escuchar. Y entonces, y cuando, cuando de 25 años en Egipto se encontró una, una bacteria, se entró en su cerebro y se murió. Y cuando estuvieron preparando su, su cuerpo para el para, para el, el servicio fúnebre, él escribió estas palabras. ¿Se encontraron estos esto notados en su Biblia? Él dijo, esta, estas tres frases no más. Después de haber regalado todo, después de haber perdido su vida, muchos van a decir: No, este estos, se perdió su vida, menospreció todo lo que fue dado por Dios. Él dijo estas tres frases, sin reservas, sin retiradas, sin arrepentimientos. Él había dado todo para la causa del Evangelio. Y después de su sacrificio, muchos han sido animados. Cientos de la Universidad de Yale salieron como misioneros a China. Muchos por todas partes del mundo han salido. Entonces esa enseñanza igual como de aquí de Abraham. Nos quiere enseñar Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Quizás vamos a vivir y morir y nadie acá va a conocer nuestras vidas. No van a saber nada de nosotros. Pero cuando llegamos ahí a la presencia de Dios, ¿quiénes estarán con nosotros? ¿Quiénes nos van a acompañar? Por causa de tu vida y mi vida acá a lo mejor nunca vamos a ser Dios dice a Abraham te voy a ser famoso y casi casi murió sin ser famoso pero hoy en día estamos hablando de él todavía estamos hablando de su impacto y tú y yo podemos tener un impacto hay muchos muchos jóvenes hoy en día que están suicidiando están viviendo día tras día sin esperanza pero no solamente hay esperanza para el cielo en cristo hay motivo, hay misión vivir acá, mientras que estamos acá en la tierra. Entonces, por ejemplo, no importa el puesto que tenemos, yo he trabajado, he estado en presencia de jueces, de políticos, de los más, más importantes según el mundo, de, de los, del mundo, y también de la gente más baja. <laughs> y sabe que todos somos iguales, todos necesitamos del perdón de Dios, el amor de Dios. Y también de propósito de Dios. Entonces, eso es mi reto para vos esta noche. Vamos a ver. Señor, damos gracias por tantas bendiciones que tú nos has dado. Padre, te agradezco tanto por el privilegio de poder venir aquí a la iglesia y poder hablar un poco de la vida de Abraham. Damos gracias, Padre, por su, por su, su disposición, su manera de aprender que tú eres el verdadero, <laughs> mi Dios. Si hay alguien aquí esta noche que no está convencido que tú eres el verdadero, te pido, te ruego, Padre, que tú muestras su poder en la vida de ellos. Como has hecho en mi vida, has hecho en la vida de muchos acá, la mayoría. Hemos visto que tú eres el verdadero y nosotros hemos destruido esos dioses falsos porque sabemos que tú eres el único. Y mi Dios, ayúdenos. Escuchar, te ruego, te pido, Padre, que aquí de este grupo, de esta iglesia, que tú levantes misioneros. Hace falta misioneros paraguayos en otros países, Señor. Te pido de corazón, Padre, que tú envíes un varón, una, una nena de aquí, Señor, esta iglesia que se ha enviado. Y te, te pido, Padre, que cada uno de nosotros, Vemos la gran comisión como misión personal. Ayúdenos, Señor, a cumplir con nuestro propósito que tú nos has dado, para que sea tu nombre glorificado, no solamente a las naciones, no solamente a las, a las etnias del mundo, Señor, que tu nombre sea alabado, no solamente acá en Paraguay, Señor, sino que tu nombre sea alabado en mi vida y en las vidas de los demás, cual es que mi vida cruce paso con ellos para que tu nombre sea alabado y glorificado. Eso es la misión, eso es tu corazón, sea tu nombre alabado. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te pido esta cosa.